Amigas, amigos, bienvenidos a un programa más de Viva Mejor. Soy Javier Landíbar, médico genetista y estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional, aquí desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, durante nuestro programa estaremos tocando un tema de salud de su interés y ustedes podrán hacer sus consultas por medio de nuestra línea telefónica el 042 22 16 18, Así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @biomejor tv. El día de hoy hablaremos sobre una condición que puede ser silente, es decir, mucha gente puede tenerla y no estar consciente de ello hasta el momento que ya provoca síntomas importantes y a veces puede llegar a ser muy tarde. De ahí la importancia de prevenirlo. Vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón. Todo esto, por supuesto, en compañía de un especialista invitado de primera, que, por supuesto, se los presentaré una vez que veamos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. Cuando hay un crecimiento exagerado de células malignas en este órgano. Si no se diagnostica a tiempo, se puede producir la metatasis del tiempo. En estos casos, las células cancerosas se desplazan hacia otros órganos del cuerpo. El cáncer de pulmón generalmente se forma en las células que recubren los conductos de aire en los pulmones. Los dos tipos principales son el cáncer pulmonar de células pequeñas normalmente presente en los fumadores de cigarrillos y el cáncer pulmonar de células no pequeñas. Síntomas. Las personas que tienen cáncer de pulmón suelen presentar la mayoría de las veces los mismos síntomas, aunque no siempre es así, o síntomas similares a otras enfermedades, que no son mortales. En algunos casos, los pacientes no presentan síntomas y el cáncer se puede detectar mediante una radiografía. Los síntomas comunes son Cansancio, pérdida de apetito, tos seca o con flema, tos con sangre en el esputo, dificultad para respirar y dolor. Forma en que se trata el cáncer pulmonar. Aproximadamente un tercio de los pacientes con cáncer pulmonar son diagnosticados con una enfermedad localizada que puede ser tratada con resección quirúrgica. O si el paciente no es un candidato para la resección quirúrgica, con radioterapia definitiva. El tercio restante de los pacientes podrían tener tumores que ya se han diseminado a otras partes del cuerpo a través de la torrente sanguínea y se los trata generalmente con quimioterapia y a veces con radioterapia para aliviar los síntomas. Días, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre cáncer de pulmón. Y como les había ofrecido, pues en este momento procederé a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Luis Alberto Urda Bernelle. Él es especialista en medicina interna y también en hemato -oncología. A su vez, es actualmente el jefe de la unidad de oncología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Y es el vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología Núcleo Guayas. Así que, pues, tenemos la importantísima este, visita de nuestro querido invitado el día de hoy, que por supuesto estará atento a cualquier consulta que ustedes le quieran realizar a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio, repito, de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en arroba Vía Mejor TV. Así que empecemos hablando el día de hoy, pues un poquito sobre el cáncer de pulmón, no sin antes agradecerte, pues, tu compañía, Luis Con Alberto. Con todo gusto. Muchas gracias <laughs> nuevamente. ¿Qué te parece si antes que nada, pues, definimos un poquito, ¿ya? Eh, ¿Qué es el cáncer? ¿Ya? Porque, pues, a veces eh, se usa el tema, el, la denominación de tumor, ¿ya? Y por lo tanto, pues, es importante distinguir lo que puede ser. Una situación benigna de algo que se conoce también como maligno o neoplasia. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? No, y buen punto, buen uh -huh. punto de partida, porque uh -huh. siempre genera confusión. Exacto. Cuando uno usa la, el término cáncer, nunca falta algún paciente que obviamente o psicológicamente esté impactado por la noticia o simplemente desconoce uh -huh. y, y hace, termina siendo la misma pregunta. A pesar de que se le dice que es cáncer, doctor, ¿es benigno o es maligno? Uh -huh. Y justamente partiendo desde ese punto de vista, pues se establece que una neoplasia es una formación celular en un sitio eh, X, en este caso hablando de pulmón, en uno de los segmentos de pulmón, con una alteración arquitectónica, uh -huh. hablando ya de un tumor maligno, porque crece de forma desordenada, crece de forma anárquica, comienza a adquirir su propia circulación. Y prácticamente toma su propia, su propia biología, eh, comprendiendo su forma de poder regarse al resto del cuerpo. Ok. Y por ejemplo, ¿es posible que existan tumores benignos en el pulmón? Sí, sí, sí. Pueden haber los, los famosos amartomas. Uh -huh. Y lo que también nosotros conocemos como el nódulo pulmonar solitario, eh, que es una formación eh, que aparece en el pulmón que normalmente permanece a lo largo del tiempo de la misma forma, en el mismo tamaño, sin que verdaderamente muestre algún tipo de agresividad. Inclusive, uh -huh. los mismos tumores eh, solitarios, no los solitarios, pueden ser inclusive hasta tuberculomas, okay. que necesariamente no hay una sintomatología que incluirne a pensarlo, y muchas veces la resección de esa lesión o la biopsia de esa lesión nos termina demostrando pues de qué se trata. ¿Y cómo se llega a observar este tipo de lesiones? Es decir, independientemente de que se trate un tumor, de un tumor benigno o ya del cáncer, es decir, de lo que se conoce también como tumor maligno, ¿ya? ¿cómo se llega a ese punto en el que descubres la existencia de eh, una situación que ya sea que puede ser benigno o maligna? A ver, lamentablemente la presencia de un tumor en pulmón, llámese uh -huh. cáncer o no, eh, es asintomática. Uh -huh. En algunas, en algunas eh, oportunidades el diagnóstico es casual, eh, porque el paciente va a hacerse, por ejemplo, un chequeo cardiológico y dentro del chequeo cardiológico está el estándar de tórax, se descubre, justamente, se descubre justamente la presencia de la lesión posiblemente en llamados pacientes de riesgo, por ejemplo, aquellos trabajadores en, en áreas de cemento, okay. o personas que consumen tabaco, o por lo menos, si no lo consumen, están en un medio uh -huh. donde inhalan, pues, uno humo de tabaco, como parte de su control básico, pues una radiografía de tórax nos demuestra la presencia de un nódulo. Okay. Eh, tal vez ya cuando el paciente está más sintomático, pues ya no encontramos un nódulo, uh -huh. sino que ya más bien con, encontramos ya una masa. La importancia de poderla diagnosticar lo más temprano posible va a facilitar a un mejor manejo quirúrgico y, ¿por qué no pensar en un manejo curativo de entrada? Entonces, en otras palabras, para poder detectar los tumores, ya sea benignos o malignos, ¿ya? uno se tiene que someter a una radiografía, ¿verdad? Una radiografía conocida Así. como estándar de tórax, Así que es. es para poder visualizar los pulmones Así y corazón. Es. Y esto va a formar parte usualmente de, eh, digamos, un estudio eh, dentro de lo general cuando uno va a un médico o tiene que necesariamente haber alguna indicación, por ejemplo, tener algún problema respiratorio, estar con tos, qué sé yo. Puede ser justamente porque va de, de acuerdo a la sintomatología respiratoria, uh -huh. como también parte de un chequeo normal. Perfecto. A ver, eh, una de las cosas que tal vez nos toca eh, madurarlo un poco más son las llamadas medidas preventivas. Uh -huh. Es bueno educar al, 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 a la persona de que por lo menos una vez al año haga un chequeo rutinario. No solamente el hecho de saber cómo está su curva de glicemia, cómo está su curva de lípidos, cómo está su presión arterial, sino inclusive con algo básico, una uh -huh. radiografía de tórax y una ecografía de abdomen. ¿Por qué? Así como concientizamos a la mujer, uh -huh. principalmente que está en actividad sexual, que tiene que hacerse un papa Nicolau y esto nos ha conllevado a poder diagnosticar más tempranamente un cáncer de cervix, uh -huh. creo que la población expuesta o no expuesta tiene que aprender a hacerse un chequeo rutinario que permita en algunos casos este, encontrar enfermedades más tempranas uh -huh. para poderle ofertar un mejor tratamiento. Perfecto, es decir, entonces tu recomendación es que si se quiere detectar este tipo de lesiones a nivel pulmonar, uno tiene que hacerse un chequeo médico de rutina Así si es, es. posible. Claro. Incluso algunos, algunas empresas pues tienen la parte de Así medicina es. laboral, pues, y normalmente le piden pues a todos sus trabajadores que eh, se hagan esas pruebas o incluso se las ofrecen ellos mismos, ¿verdad? Y por lo tanto esto es importante. Ahora, esto quiere decir, por ende, que una persona con una tumoración o un cáncer, pulmonar no necesariamente va a tener síntomas al momento de ser diagnosticado, ¿de acuerdo? Y no queremos llegar a los síntomas, pero supongamos que lleguemos a esa etapa de síntomas, ¿cuáles serían? Bueno, como lo dije en la introducción, uh -huh. ningún cáncer da síntoma de entrada. Eh, los síntomas cuando comienzan a presentarse es cuando esa lesión ya está comenzando a provocar un tipo de dificultad. Hablando de cáncer de pulmón, uh -huh. uno de los problemas que más comienza a presentar al paciente y, y es uno de los que ayuda a empujar al paciente a una consulta médica es la tos. Yeah. Comienza a haber tos, eh, tos poco productiva, tos que se comienza a hacer cada vez más frecuente, comienza a haber algo de limitación, algo de fatiga. Pérdida de, de, de aire, eh, ahogo, uh -huh. nosotros le decimos disnea, Y puede haber, puede haber en algunos pacientes dolor. Esto va en relación al sitio donde se localiza la, la lesión pulmonar. La lesión, okay. Mientras más invasión hace, principalmente de estructuras óseas, uh -huh. obviamente el dolor va a ir aumentando. Y si sí, comienza a involucrar la membrana que cubre al pulmón, que es la pleura, y esta a su vez comienza a provocar eh, producción de líquido, uh -huh. derrame pleural, también va a ir acompañado de mayor ahogo y mayor dolor. Correcto. Obviamente eso ya nos traduce, como lo dije previamente, que ya la enfermedad va creciendo cada uh -huh, vez más. Uh -huh. Y no estamos hablando, ojo, porque muchas veces el paciente confunde con el inicio de los síntomas como el inicio de la enfermedad. Uh -huh y nos toca a veces evaluar en enfermedades avanzadas que por lo menos ya tiene uno o dos años de evolución, así es, sin que se haya detectado, pues, obviamente una lesión primaria. Ahora, cuando hablamos de eh, lesión primaria, me refier ¿te refieres a qué cosa? Una lesión pequeña. Una lesión pequeña la localizada que, solo en el. La pulpo. que inicia toda esa cascada de problemas que vamos a ver posteriormente. Perfecto. Ya de ahí vienen, pues, las metástasis así y otras es. situaciones. Perfecto. ¿Qué puede provocar esa lesión primaria? Todos sabemos que, por ejemplo, el fumar, el humo del cigarrillo, es un importante eh, agente causal del cáncer. Creo que ya a estas alturas del partido todos pueden tener clara esa asociación entre fumar y cáncer de pulmón. Pero ¿puede existir alguna persona que tenga cáncer de pulmón sin nunca haber fumado? ¿Qué sí. te parece si me contestas esa pregunta que te acabo de hacer después de hacer esta pequeña pausa? Con todo ¿ya? gusto. Y amigas, amigos, recuerden, hoy estamos hablando sobre cáncer de pulmón y vamos a estar atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica y nuestras redes sociales. Así que no se vayan, sigan con nosotros que en breve regresamos. Amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy hablando sobre el cáncer de pulmón en compañía del doctor Luis Alberto Hunda. Él es especialista en medicina interna y oncohematología. Pues bueno, al finalizar el bloque anterior, le estaba preguntando a nuestro querido amigo eh, Luis Alberto eh, si eh, el fumar, pues que ya es algo que todo el mundo conoce, que puede desencadenar cáncer de pulmón, es la única situación que puede desencadenar este tipo de problemas o existen otras situaciones que podrían provocar este cáncer. Bueno, hoy por hoy se conocía y se sabe de que el consumo de tabaco era la principal causa de cáncer de pulmón. Si no, pregúntenle a los vaqueros de la Malboro que lamentablemente pues fueron, él fue víctima de eh, este tipo de enfermedad. Sí, consumir tabaco condiciona cáncer, sí, pero pueden haber otros condicionantes, como por ejemplo pues, la exposición a asbesto. Por eso okay. creo que yo lo dije previamente, quienes trabajan en contacto con el cemento, ya sea en la fabricación o en el uso, obviamente pueden tener también la predisposición de desarrollar esta enfermedad los que se exponen a radón, ciertos pacientes que pueden tener una alteración propia del pulmón. Eh, por ejemplo, estas enfermedades inmunológicas como la esclerodermia eh, llega a tener una fase en que afecta al pulmón y lo daña de tal manera que le deja un piso un, eh, para poder desarrollar cáncer. Uh -huh. Hay pacientes que, si bien es cierto, no tienen la relación del tabaco o no tienen la relación a la exposición de asbesto, pueden desarrollar también cáncer. Y eso lo estamos viendo principalmente en mujeres. Okay. Si, bien es cierto, si bien es cierto, hoy por hoy, el hecho de que la mujer forme parte del equipo laboral, como también lo es el hombre, el hecho de que la mujer ocupe un cargo administrativo, lo que obliga también a ser una fumadora por estrés, okay. eh, se ha visto eh, presencia de neoplasias de pulmón sin ser fumadoras. Uh -huh. Probablemente aquí hay otras condiciones, como condiciones genéticas, o probablemente tiene que ver por perfil eh, de exposición a otras sustancias químicas. Hoy por hoy. El cáncer de pulmón eh, tiene muchos mecanismos que pueden condicionar su aparición, su desarrollo y principalmente el, el progresar o desarrollar metástasis. ¿Y qué hay de aquellas personas que trabajan con humo que no es de cigarrillo? Perfecto. Por ejemplo, eh, las personas que trabajan en la industria, bueno, a, haciendo carne asada, que constantemente están aspirando el humo de. de, de de, no y de muy, muy buena muy buena este, tu acotación eh, en las personas del campo uh -huh. que principalmente cocinan o cocinaban con leña hasta no hace mucho uh -huh. está también este predispuesto a desarrollar cáncer de pulmón porque estamos hablando de inhalación de sustancias de combustión que provocan un proceso inflamatorio agudo y crónico uh -huh. que van a desarrollar obviamente pues en este tipo de neoplasias correcto y cómo explicas tú el hecho de algo que dicen muchas personas, ¿no? Eh, yo conocí a fulanito de tal que fumó durante X cantidad de años y nunca tuvo cáncer de pulmón. Y otros que fuman sí si los tienen. ¿Qué, ¿Qué es lo que diferencia a estas personas en realidad? Bueno, es que hay que considerar que el tabaco no solamente produce cáncer. Uh -huh. Es verdad, lo que eh, eh, como lo comentan, puede tener una razón. Porque probablemente si ese paciente no va a desarrollar cáncer de pulmón, va a terminar haciendo un EPOC. Exacto. No va a desarrollar cáncer de pulmón, pero va a desarrollar un cáncer de vejiga. Uh -huh. No va a desarrollar un cáncer de pulmón, pero va a tener una enfermedad cardiovascular. Así o sea, es. hay que conocer que el tabaco es el enemigo silencioso de muchas enfermedades uh -huh. y no solamente el cáncer. Así es. Claro que también pueden haber pacientes que se condicionan a tener dos o tres enfermedades. O sea, uh -huh. tener un EPOC, tener una enfermedad cardiovascular y para mala suerte desarrollar un cáncer de pulmón. Ahora. Todo va también acorde a la cantidad de tabaco consumido y al tiempo de consumo. Eh, aquellas personas que han sido fumadoras eh, de larga data, que de un momento a otro dejan de fumar, está demostrado que eh, el proceso inflamatorio que desarrolló el consumo del tabaco en el momento en que uno lo corta, y comienza a pasar el tiempo va disminuyendo. Correcto. Y obviamente esos factores predisponentes al cáncer también van a ir disminuyendo. Uh -huh. Todo está en, en, en razón al tiempo en que lo deja de consumir. Se establece que aproximadamente ese fumador de 10 años que deja de fumar, probablemente a los 5 años el riesgo comienza a caer en un 20-30%. Y conforme aumenta más el tiempo, sigue cayendo más ese riesgo. Porque obviamente los cambios inflamatorios tienden a ser este, regresivos. Ok. Ahora, ¿y qué hay de aquellas personas que tienen familiares que han tenido cáncer? ¿Será que ellos también tienen más riesgo de tener cáncer o no? Lamentablemente, eh, tú, tú que eres genetista, sí. te tienes que tener más conocimiento. Hay lo que se llama la línea familiar de cáncer. Uh -huh donde las alteraciones genéticas que se van presentando eh, o la carga genética que va heredando, porque viene de una línea de familiares con cáncer de mama por un lado, viene con la otra línea de cáncer de tubo digestivo, encima él es un fumador eh, y trabaja, voy a ponerlo más trágico, y trabaja en una empresa donde hay bastante humo, combustión. Obviamente, pues tiene una carga genética alta uh -huh. y el desarrollo de un cáncer de pulmón va a estar de aquí a la vuelta en la esquina. ¿Pesa bastante? Sí. Por eso es que hoy por hoy uno trata eh, de establecer los llamados factores de riesgo, no solamente para la persona que está inmersa en el consumo de tabaco, uh -huh. sino todo su núcleo familiar, porque aunque no fume pero si se hace un estudio genético de, de riesgo, a lo mejor vamos a descubrir patologías que pueden presentar y entre esas puede estar pulmón. Entre las más frecuentes, pues obviamente es próstata, mama, ovario, páncreas, uh -huh. pero pudiera estar también pulmón. Así es. Bueno, y ahí justamente voy a complementar un poquito, ya que eh, me estás comentando eh, el tema de la parte genética, y es aclarar tal vez que eh, la, el cáncer en general no es considerado una... O sea, es una condición genética en el sentido de que el, el origen mismo por el que se produce el cáncer es una alteración a nivel de los genes de nuestras células. Sin embargo... Hay que diferenciar lo que es el cáncer que se conoce como hereditario del que no es hereditario. Entonces, el cáncer hereditario tampoco es que en realidad uno nace con cáncer, sino que lo que hereda en realidad es una predisposición aumentada, una vulnerabilidad. Entonces, si en tu familia ya hubo gente con cáncer, eso quiere decir que existe una alta probabilidad de que tú también poseas esa predisposición para el desarrollo del cáncer, más no quiere decir que tú estás destinado a tener cáncer. Simplemente implica una vulnerabilidad nada más. Y hoy por hoy nosotros podemos, a través de ciertas pruebas genéticas, pues como ya lo mencionó Luis Alberto, detectar esa vulnerabilidad para qué? Para justamente tomar medidas preventivas. Y justamente a eso quería llegar en este momento, hacerte la pregunta de, bueno, entonces, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos control sobre la aparición del cáncer o no? Claro, eh, en relación a lo que tú conversabas y uh -huh. yo siempre le digo a los pacientes, una golondrina no hace verano. Uh -huh. El hecho de que yo tenga mamá, ma, mamá y papá, hermanos con cáncer, no significa que yo voy a tener cáncer. Exacto. Todo va en función de que si me expongo o no me expongo a factores de riesgo. Uh -huh. Por lo tanto, puede haber prevención. Claro. Lamentablemente, esto es una pelea dura donde tenemos que hacer bastante prevención. Donde tenemos que recordar, creo que las primeras clases que nos dieron a nosotros cuando nos formábamos en relación a una buena alimentación, a tener una muy buena actividad física y evitar lo que se llaman factores de riesgo, la exposición al tabaco, exposición a humos, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiésemos cumplir a rajatabla todo este tipo de efectos de prevención, yo no digo que la persona no la vaya a tener, pero lo bonito es que sea como se veía en el pasado, como parte de un proceso degenerativo del organismo, uh -huh. donde mi abuelita, perdón por decirlo de esa manera, de 80, 90 años, desarrollaba un cáncer, pero lo desarrollaba como un proceso degenerativo, uh -huh. no como lo vemos ahora. Da pena ver personas de 30, 40 años, en plena edad eh, productiva, uh -huh. tener una enfermedad catastrófica como esta. Pero muchas veces... Porque no se pudo hacer la prevención adecuada para ese tipo de paciente. Y justamente hablando de prevención, pues para poder hacer prevención necesitamos saber cuáles son esos factores de riesgo. Y tú ya muy bien mencionaste el tema del tabaco y pues quisiera que profundizaras un poquito en qué otras situaciones pueden predisponer a una persona para desarrollar cáncer de pulmón o cualquier tipo de cáncer en general. Porque en realidad lo, lo interesante sería no desarrollar ningún tipo de cáncer. Es obvio. Tabaco, como bien lo, lo, lo recalcaste, el consumo excesivo de alcohol. Alcohol, muy bien. La mala alimentación. Y cuando hablo de la mala alimentación, va más allá de, de que si como dos veces o no como dos veces. Uh -huh. Va principalmente al uso, al consumo excesivo de embutidos. Okay. El, el consumo excesivo de, de, de cárnicos o de carnes procesadas. Enlatados, por el consumo de nitrosaminas. Uh -huh. Este, la pérdida de, de actividad física, el sedentarismo puede también producir un proceso inflamatorio orgánico Que vaya a producir un desarrollo de cáncer eh, El consumo de carnes ahumadas este, El estar expuesto al humo de leña, como uh -huh. bien lo mencionaste tú previamente O cualquier otro tipo de humo uh -huh. eh, que vaya a predisponer eh, La obesidad Pudiera, okay. pudiera, pero principalmente en cáncer de endometrio. Okay. Eh, está más relacionado, puede estar también relacionado en cáncer de cervix y pudiera estar relacionado en cáncer de mama. Okay. Eh, hablando de forma general, uh -huh. el mal uso de las hormonas. Yeah. Eh, hay mujeres que lamentablemente cometen el error cuando empiezan su actividad sexual, ir donde un ginecólogo que le prescriban sus anticonceptivos. Y créeme, ¿qué es lo que me llama la atención? Uh -huh. Que desde que le prescriben el anticonceptivo no regresan donde el ginecólogo. Uh -huh. Y ya han pasado 15 años, Y siguen con el anticonceptivo. Exactamente. Uh -huh. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a analizar este por qué tuvo esa neoplasia. Pues bueno, hubo una predisposición a estar usando estrógenos por larga data, eh, por mucho tiempo, y en, y en dosis pues, que no son las las que se debe de controlar, ahí entra otro factor de riesgo. Mm, ok, muy bien, interesante. Entonces, pues. Eh, lo, lo, lo más interesante que puedo resumir de esto es que efectivamente son nuestros hábitos, nuestro estilo de vida los que van a definir la aparición o no del cáncer independientemente de nuestras características genéticas, genéticas. pues porque a veces uno escucha pues, que hay cierto tipo de pruebas que pueden predecir la aparición de eh, las neoplasias y pues que hay medidas también bastante digamos eh, como decir, exageradas, ¿no? Como por ejemplo, lo que hizo Angelina Jolie, que es un tema bastante conocido claro, en el mundo, claro. ella no tenía cáncer, pero frente a su riesgo, pues decidió hacerse pues esta extirpación Prevención. preventiva de sus mamas, pero no necesariamente hay que llegar a ese punto. Entonces, todo depende de la situación particular de cada individuo. Además, también tenemos que acostumbrarnos a dejar a un lado esto de que todo lo queremos resolver con un suplemento, con una pastillita y demás. Es definitivamente un cambio de hábitos, de estilo de vida claro. que tenemos que realizar para pues, poder prevenir un montón de cosas. Y de, lo otro que quería simplemente enfatizar de lo que mencionaste, me pareció súper interesante, es que cuando hablamos del humo, no es solamente el humo que aspiramos, sino el humo que puede estar en los alimentos. ¿verdad? La carne humada dijiste que también podía claro. este, ser un, un, un factor de riesgo. Muy bien, muy interesante. Ahora, supongamos que ya tenemos a una persona que eh, tiene diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿ya? Esa persona es posible que eh, sea susceptible de algún tratamiento o está destinada a una situación, digamos, ya fatal. No me lo contestes todavía. Ahorita vamos Tomamos a hacer nuevamente otra pequeña pausa y cuando regresemos nuestro querido amigo el doctor Luis Alberto Hunda, pues contestará esta inquietud. Así que no se vayan ese día. Regresamos con más de su programa. Viva mejor. En su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre cáncer de pulmón en compañía del doctor Luis Alberto Hunda. Él es especialista en medicina interna y en oncohematología. Y pues bueno, durante los bloques anteriores hemos comentado de qué se trata el cáncer, qué es el cáncer de pulmón y sobre todo cuáles son aquellos factores de riesgo que pueden promover la aparición de esta condición que podría llegar a ser letal, por supuesto, y que pues si se diagnostica tempranamente, o justamente eso es lo que preguntábamos, ¿tiene o no tratamiento, Luis Alberto, el, el cáncer? Bueno, hay que ver cómo la medicina va evolucionando. Uh -huh. eh, justamente cuando me hiciste la pregunta me puse a acordar, eh, cuando veíamos cáncer de pulmón hace... 20 años atrás, 25 años atrás, y lamentablemente el paciente que nos llegaba en condiciones pues, de enfermedad avanzada, metastásica, eh, poníamos en la balanza que era mejor darle tratamiento, darle mejor calidad de vida. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la sobrevida en esos pacientes era corta, era menos de un año. Okay. Yeah. Pero como te decía, la medicina ha evolucionado tanto y cáncer de pulmón no es la excepción. Okay. Ha cambiado bastante. Eh, antes eh, diagnosticábamos cáncer de pulmón, no nos importaba eh, el estirpe epitelial, adenocarcinoma, eh, escamo celular, todo entraba a la misma bolsa, yo le decía. Okay. Pero mira, el cáncer de pulmón dio un giro, eh, leía la cuña introductoria que hablaba de eh, los tumores de células pequeñas y de células no pequeñas. Concentrémonos en células no pequeñas. Cuando analizábamos 20 años atrás, el escamo celular era lo más frecuente. Okay. Y el adenocarcinoma era la segunda causa de cáncer con las otras dos variedades. Pero dio un giro y el adenocarcinoma ahora es la primera causa de cáncer de pulmón de células no pequeñas y el escamo celular pasó a segundo plano. Uh -huh. Teniendo en cuenta que el escamo celular es el que se relaciona con el tabaco. Yeah. Entonces mira cómo también... Ya el no fumar uh -huh. también tiene, por supuesto, un, un, ha habido una, una importancia, un impacto, ¿no? Así es. Uh -huh. Pero de los dos, yo le digo así, al que más le tienes que tener miedo es al adenocarcinoma, porque es una enfermedad más agresiva y la que más rápidamente te da metástasis. Okay. El escamo celular es más lento. No deja de ser agresivo, pero es más lenta su evolución. Uh -huh. Y eso hizo que comenzaran a evaluarse distintas eh, líneas terapéuticas, hablando principalmente de quimioterapia, que logró pues que ya comenzáramos a ganar algo más en sobrevida, pero todavía teníamos el impacto de la alta mortalidad. Eh, cáncer de pulmón todavía sigue siendo una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Pero vino la parte genética. Uh -huh. el, las alteraciones mutacionales genéticas comenzaron a abrirle la puerta a algunas dianas terapéuticas. Uh -huh. Entonces tú me preguntas ahora: ¿hay mayor alternativa en el manejo de cáncer de pulmón? Por supuesto. Te decía que hasta hace 20, 25 años atrás, eh, la sobrevida era entre 6 a 10 uh -huh. meses, que uno más bien ponía en la balanza: ¿qué es lo mejor? darle calidad de vida o le doy algo de tratamiento? Porque ya de por sí la enfermedad ya había mellado en la salud de la, de, del paciente. Uh -huh. Pero al tener ahora más alternativas terapéuticas, dianas terapéuticas, e inclusive el uso de la inmunoterapia, le cambió completamente la evolución a esta enfermedad. Llegando en nuestra experiencia, en nuestro hospital, ahorita tenemos pacientes que ya tienen más de cuatro años de sobrevida. Okay. Entonces, y siendo enfermedad metastásica. Correcto. Cuando antes yo decía seis, ocho meses y hay que ver qué más qué más se hace, uh -huh, uh -huh. son pacientes que han pasado pues prácticamente los 3-4 años. Pero no quiere decir que tres, cuatro años y, y hasta ahí llega todavía tenemos eh, más alternativas donde la quimioterapia ya no es una opción de entrada. La quimioterapia pasa a ser una alternativa posterior porque tenemos la terapia dirigida, los inhibidores tirosinquinasa, eh, que son unas moléculas pequeñas que van a actuar en la parte interna de, uh -huh. de la célula. Y tenemos la inmunoterapia, tenemos este, para PD1 y para PDL1. Y eso va ayudando que la sobrevida sea más larga. Por lo tanto, la quimioterapia la va a usar el paciente, sí, pero probablemente cada vez en tiempo más distante. Y justamente a propósito de esto que hablas de los tipos de cáncer pulmonar, nuestra producción ha preparado otra pequeña nota al respecto. O Así sea, que, ¿qué te, te parece si vamos la revisamos? A ver, vamos. vamos a ver. Tipos de cáncer pulmonar. Cáncer de pulmón de células no pequeñas. Este tipo se desarrolla en personas fumadoras, exfumadoras, fumadoras pasivos o personas que se han estado expuestas al radón. Cáncer de pulmón de células pequeñas. Solo se desarrolla en fumadores y exfumadores. Causas. El tabaco es la principal causa. El humo de tabaco, con su elevada concentración de carcinógenos, va a parar directamente al aire y es inhalado tanto por los fumadores como por los no fumadores. La predisposición genética. Se sabe que el cáncer puede estar causado por mutaciones del ADN que activan ancógenos o provocan que los genes supresores de tumores permanezcan inactivas. Algunas personas heredan mutaciones del ADN de sus padres, lo que aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar cáncer. La marihuana. Los cigarrillos de marihuana contienen más alquitrán que los del tabaco. Igualmente, el humo se inhala profundamente y se retiene en los pulmones por largo tiempo. Bien, pues justamente estamos hablando otras cámaras con eh, Luis Alberto sobre pues, exactamente estas al nuevas alternativas que existen en el tratamiento del cáncer, ¿ya? Y pues es algo que yo puedo dar fe, porque mi, mi papá eh, tuvo cáncer de pulmón y pues justamente pues fue sometido a estas terapias también bastante innovadoras. Y ahora la pregunta del millón es, y, y bueno, a través por, por ejemplo del hospital, eh, ¿todas las personas tienen acceso a este tratamiento o no? Sí, gracias a Dios. Uh -huh. eh, tenemos como un hospital de especialidad eh, la unidad de neumología, que forma parte de nuestro equipo multidisciplinario. Si la lesión es eh, que es raro, encontrada eh, en fase temprana, tenemos la unidad de cirugía pulmonar, que es la que se encarga pues, de hacer el manejo quirúrgico. Y obviamente tenemos pues la unidad de oncología clínica y de radioterapia, donde pues forman parte de todo lo que se llama el equipo multidisciplinario. Tenemos eh, a nuestra disposición un arsenal terapéutico importante, eh, quimioterápicos, eh, terapia biológica, terapia dirigida. Y bueno, con el aplauso de la aprobación del nuevo cuadro básico, uh -huh. pues la terapia inmune también. Fantástico. Entonces, tenemos cómo poder manejar este tipo de pacientes. Correcto. Y ahora, ¿qué hay de la calidad de vida? Porque pues uno se imagina cuando tiene cáncer, pues el tema del tratamiento, con quimioterapia, radioterapia, enseguida, pues, se imagina todos los efectos secundarios que eh, esto traía, digo, porque pues ahora las cosas han cambiado bastante. Entonces, justamente acláranos un poquito, cuéntanos de una forma un poco más actualizada, eh, que uno, una persona ya con cáncer, que puede aspirar del tratamiento. Te lo voy a poner como un ejemplo. Justamente me venía acordando de, de un paciente que trabaja, trabaja en una finca que prácticamente a raíz de que se encontró su problema de cáncer de pulmón pasó a estar metido a su dormitorio. Y como decía la esposa y la hija, no había nada que lo sacara de su dormitorio porque estaba pues en su enfermedad. Y de la noche a la mañana, con el uso pues en este caso de terapia dirigida, el hombre, ahora la esposa me pide de favor que le diga que pase metido al dormitorio porque el hombre pasa <laughs> cabalgando, pasa en la finca, pasa haciendo este, sus cultivos, cogiendo la cosecha. O sea, mira cómo el tratamiento cambia eh, la calidad de vida del paciente. Si bien es cierto, cuando uno escucha el término quimioterapia, uh -huh. o, eh, se, se ha de sentir eh, aterrado y eh, eh, con miedo. Pero a veces a los tratamientos no hay que verle con tanto miedo, al que hay que verle con tanto miedo es a la enfermedad. Exacto. Porque conforme la enfermedad va avanzando, conforme la enfermedad va creciendo, el deterioro de la calidad de vida se va haciendo más evidente. Yo a veces le digo a los pacientes, eh, usted está tan embarazado de enfermedad que por eso tiene todos esos síntomas y la idea es desembarazarlo lo que más se pueda. De ahí el efecto citostático de, del tratamiento. Si bien es cierto, la quimioterapia tiene efectos colaterales, que no, no hay que tapar el sol con un dedo, uno trata en lo posible de minimizar esos efectos colaterales, educando primeramente al paciente que tiene que saberse alimentar y saberse hidratar, porque mientras mejor alimentado y mejor hidratado está el paciente, los efectos colaterales no son tan sensibles uh -huh. que aquel que no come bien ni se hidrata bien. La terapia biológica, hoy por hoy, lo que ha logrado es potenciar el efecto de los citostáticos, ayudando a tener una mejor reducción de la enfermedad, lo que conlleva que el paciente, principalmente lo que es tos, lo que es ahogo, lo que es la pérdida del apetito, vaya mejorando. Uh -huh. Y eso le devuelve un poco más de tranquilidad al paciente y puede él por sí mismo poder hacer las cosas. Lo mismo lo hace la terapia dirigida y lo mismo lo hace la inmunoterapia. Y bueno. Cuando tú hablas de que pues, hay que mantenerse hidratado y demás para tratar de eh, reducir los efectos colaterales, ¿de qué efectos colaterales estamos hablando? ¿Qué se puede esperar de, de, de efectos colaterales en, en este tipo de terapia? En relación a la quimioterapia, lo que más le teme al paciente son las hemesis, las náuseas, los uh -huh. vómitos, la eh, pérdida un poco del sabor, la caída del cabello, pues que bueno, pues, ya la caída del cabello es algo transitorio. Es, todos sabemos pues, que el cabello vuelve nuevamente a, a ir creciendo. Uh -huh. este, en las terapias eh, dirigidas, eh, los inhibidores de tirosinkinasa, las diarreas, eh, a veces acné facial, y cosa curiosa, la terapia inmune que se describe, se describe en los estudios, pues principalmente pueden haber este, alteraciones endocrinológicas. Pero ahí va lo curioso, y esto es algo que yo ya lo leí últimamente en una, en una charla. De que estamos apegándonos a lo que dicen los estudios internacionales de uh -huh. todos los efectos secundarios, pero hay algo importante que sí sería bueno establecer: nuestra población, por su etnia, es totalmente diferente a donde se hacen los estudios, a los americanos y a los europeos, uh -huh, uh -huh. donde verdaderamente nosotros no vemos ese gran impacto de efectos colaterales. Perdón que me, que me salga de, uh -huh. del, del, del tema. Irinotecán es una molécula que nosotros la manejamos para cáncer de pulmón y se describe diarreas. Tan alta es la diarrea que, según uno lee los estudios americanos, los pacientes terminan en las áreas de hospital hospitales hidratándose. Cosa curiosa, eh, la incidencia de diarrea con irinotecán en nuestra población no es tan alta como la que sí se produce en ellos. Uh -huh. Entonces. Por, por nuestra característica étnica nuestra población responde totalmente diferente en este tipo de enfermedades como Correcto. que tiene una mejor tolerabilidad uh -huh, uh -huh. Eh, a, a estas drogas lo que nos permite poderla trabajar de mejor manera interesante bien tenemos que hacer una pequeña pausa este luis alberto Amigas, amigas, recuerden que hoy estamos hablando sobre cáncer de pulmón en compañía del doctor Luis Alberto Unda, especialista en medicina interna y oncohematología. En breve continuamos con más de su programa Vía Mejor. amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre cáncer de pulmón en compañía del doctor Luis Alberto Hunda, él es especialista en medicina interna y en oncohematología. Y pues bueno, durante los bloques anteriores hemos hablado no solo de qué es el cáncer de pulmón y sus factores de riesgo, sino también sobre el tratamiento. Y ahora pues quisiera, pues ya que eh, Luis Alberto nos ha dicho, pues todas estas alternativas, la quimioterapia, la terapia biológica, la inmunoterapia, eh, etcétera, terapia dirigida, que nos expliques un poquito cuál es la diferencia y cuál es el orden de las cosas. Es decir, me explico. Si una persona tiene cáncer de entrada, va, por ejemplo, a terapia biológica o primero a quimioterapia, o la radioterapia no la has mencionado mucho, también es una situación que eh, Así es. eventualmente va a ser necesario o no. Cuéntanos un poquito sí. sobre eso. A ver, perfecto. Y creo que vamos a ordenando como uno dice la casa. Ajá. Siendo el adenocarcinoma... Eh, ahorita una de las neoplasias más frecuentes a nivel de pulmón, uno lo que más necesita es saber el perfil genético de esta enfermedad. Okay. Una vez que yo tengo el diagnóstico, yo necesito que además el patólogo me haga un estudio molecular en relación a alteraciones genéticas. Alteración genética en el, factor, en el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Uh -huh. Si me sale que hay una mutación de los exones, que son una parte de los cromosomas 19 o 20, uh -huh. significa que ese paciente va a recibir lo que se llama un inhibidor tirosinquinasa o también llamado molécula pequeña, porque va a actuar a través de esa mutación. Uh -huh. Va a bloquear esa mutación para poder controlar a la enfermedad. Eh, otro estudio que se hace es el llamado el ALK. Eh, la mutación de este ALK también da para eh, un tratamiento a sí mismo dirigido. Eh, claro que la frecuencia en nuestra población es totalmente baja. Eh, a nivel de nuestra institución no tenemos un paciente. Claro, se describe que es un 10% de toda la población con cáncer de pulmón. Está también las llamadas eh, el, eh, alterar o manipular el sistema inmune. Alter, eh, alterar el funcionamiento de los linfocitos uh -huh. y están justamente los estudios de PD1, PDL1. Con esto, lo que se logra es manipular al linfocito T a través de las células Natural Killer para que éstas se activen y vayan contra las células tumorales destruyéndolas. Es decir, prácticamente le dices a nuestro sistema inmunológico que células atacar y ataca las células tumorales. Okay. Y hay también lo que se llama la terapia biológica. Antes de que se nos vengan las, células, las moléculas pequeñas, antes que esté la inmunoterapia, era la terapia biológica. Hay una, hay una, eh, la célula comienza a formar vasos sanguíneos para poderse alimentar por sí mismo, pero también la importancia de que estas células tumorales forman vasos sanguíneos es porque a través de los vasos sanguíneos comienza a diseminarse, uh -huh. comienza a hacer metástasis. Y obviamente es porque hay un factor de endotelio vascular muy enriquecido que tiene esa célula, que eso es lo que logra la terapia biológica, un antiangiogénico que logra justamente bloquear estos factores de, de receptores de endoteliovascular para no, le, no permitirle que la célula tumoral se siga alimentando y a su vez favoreciendo de que los citostáticos que se asocian a la terapia biológica lleguen a las células tumorales y las destruyan. Eh, si bien es cierto, esto era lo que usábamos entrada, junto con la quimio pasa a ser una segunda o una tercera alternativa después de lo que se llama las moléculas pequeñas o terapia inmune. Uh -huh. Salvo aquel paciente que lamentablemente no exprese una mutación, pues obviamente ese paciente pues va a empezar con un tratamiento de quimioterapia, más menos terapia biológica. Okay. Radioterapia se usa, claro. Radioterapia se usa cuando el paciente debuta con metástasis óseas, uh -huh. riesgo de fractura, cuando el paciente este, debuta con metástasis cerebrales, porque tengo que manejar el edema cerebral, o en aquellos pacientes con cáncer de pulmón, estadios tempranos que pudieron operarse, estadio 1. Estadio 2, inclusive el 3A, que puede operarse y hay ganglios, irradiar la zona donde antes estuvo el hecho tumoral y la cadena ganglionar que pudiera estar comprometida. O sea, la radioterapia no es que no tiene importancia en el cáncer de pulmón, la sigue teniendo. Uh -huh. Qué interesante, pues, y, y es importante destacar esto porque define. Un cambio de era, ¿no? De la medicina del siglo XX a la medicina del siglo XXI, así es, así en donde es. ya se puede llevar a cabo medicina de precisión o personalizada en función justamente de eh, poder, de, de a través de estos estudios genéticos, de forma particularizada, ¿ya? definir qué tratamiento va mejor en qué persona. Así y no hacerlo así de forma genérica y a todos ponerle el, el, el como que dice de tratar de ponerle el mismo saco guita, no a todos le queda igual. Exactamente. ¿verdad? Lo mismo sucede con mama, lo mismo sucede con Colon. Eh, tratamos ahora de hacer medicina personalizada. Cada paciente, aunque tenga la misma enfermedad que el que está al lado, va a tener un tratamiento totalmente distinto. Correcto. Ahora, en estos cinco minutos que nos restan, eh, Luis Alberto, quisiera que enfatizaras un poco más qué estrategias se pueden llevar a cabo para prevenir el cáncer de pulmón en este caso y, si es posible, en cáncer en general. A ver, pulmón, eh, conciencia en los fumadores uh -huh. eh, de que primero, pues buscar la manera de luchar contra la adicción al tabaco, Correcto. tratar de. Eh, man, del manejo de la adicción para disminuir riesgo. A veces es difícil, es difícil, pues bueno, concientizar a esa persona fumadora de que vaya donde el neumólogo, que se haga su chequeo por lo menos cada seis meses con control radiológico. Personas que trabajan, por ejemplo, en sitios como eh, eh, lugares donde se, se, se trabaja con leña, con carbón, o personas que trabajan tal vez con esto del cemento o asbesto, okay. igualmente su control, su chequeo, medidas de seguridad ocupacional, uso uh -huh. de mascarillas, ambientación, eh, para hacer su control. Personas que teniendo familiares con cáncer uh -huh. y que de un momento a otro tal vez tuviera algún tipo de problema, como tal vez tos, ahogo, inmediatamente el especialista, un neumólogo que evalúe su función pulmonar, la presencia o no de una lesión a nivel de pulmón que nos haga pensar que puede haber. Hablando de forma general, eh, toda persona que ha tenido un familiar con cáncer, principalmente los más frecuentes, mama y ovario, asimismo estómago, colon, eh, hablando ya de, de forma general, no solamente mujer uh -huh. el chequeo, control mamográfico, control de papanicolao. Eh, control endoscópico en los que tienen el antecedente de neoplasias de tubo digestivo y me olvidaba pues nuestro enemigo silencioso próstata. Okay. Más aún si mi padre, mi abuelo, mi hermano, mi tío tuvo cáncer de próstata, yo soy un paciente de riesgo, tengo que ir a mi chequeo urológico pasado los 40 años de edad. Correcto, y de todo esto que has mencionado quisiera destacar algo. Los exámenes de sangre, ¿será que un examen de sangre puede eh, ayudarme? Digo porque hay personas que basta con un examen de sangre que, y piensan que con eso buen es tip. suficiente. Muy buen tip. Uh -huh. A ver, acabas de dar eh, en el clavo de un problema que tenemos en nuestra sociedad. Uh -huh. A la sociedad hay que hacerle entender que un marcador tumoral no es diagnóstico y ahí vienen los errores. Uh -huh. Voy, me hago los exámenes, los marcadores están muy bien y me creo que estoy bien, uh -huh. cuando verdaderamente no debe de ser así. El marcador tumoral, más aún si está elevado, no, no, no lo consideramos como diagnóstico, sino como pronóstico. Nos sirve simplemente para hacerle el seguimiento y control de la enfermedad. Yo puedo estar conversando contigo y decirte que la semana pasada mi, mi antígeno carcino embrionario está en cero y mi PCA está en cero, pero por dentro yo ya tengo una neoplasia que se está desarrollando. Uh -huh. El marcador se va elevando de acuerdo a la carga tumoral. Correcto. Mientras menos carga tumoral yo tengo, no es evidente a nivel sanguíneo. Uh -huh. Perfecto. Entonces, es decir que un examen de sangre no ayuda no me, no me niega que yo tenga un año exactamente ya son todas estas otras estrategias que tú ya Así muy bien es. mencionaste que son las que van a ayudar a detectar tempranamente cualquier situación anómala a través de los estudios específicos ya para cáncer y en función de eso pues el tratamiento mientras más precoz más expectativa de vida Así y mejor es. pronóstico, Así ¿verdad? Es. Bien, Luis Alberto, te agradezco muchísimo por habernos acompañado Encantado. el día de hoy y haber pues compartido con todos nosotros todos tus conocimientos. A ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poco tarde a este episodio, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche y por supuesto mañana, como siempre, estaremos a partir de las 9 de la mañana tratando otro tema de salud de su interés. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos muy pronto nuevamente. thank you